el mismo alumnado, situación que reprobamos el colectivo docente en la escuela y que no somos de acuerdo, en el que en lugar de promover situaciones de orden, él se inmiscuyó en situaciones estudiantiles que no le correspondían porque no es parte de la asociación estudiantil escolar, y promovió incluso golpes entre unos alumnos de un grupo contra otro grupo. Después, para justificar la situación, no dio clase completa y anduvo rolando un audio tomado por una alumna de tercer año, en el que grababa al maestro en el audio diciéndoles que no, que él daba las órdenes, que él decía cómo se hacían las cosas en la escuela, que ya muchas cosas habían pasado, pero que era tanto su poder y su protección hasta con el gobernador, que por eso había regresado y que era a nivel de altas esferas. Porque esa aseveración la hizo con el alumnado, que hasta nosotros lo hicimos de mal gusto, porque el alumnado, pues no creo yo ni siquiera por ética que los tiene que andar envolviendo.